Hola, hoy os traigo una pieza de ternera asada, pero en la olla. Y para hacerla necesitaremos una pieza de ternera. Mirad, yo tengo aquí un rabillo. En España lo llamamos rabillo, pero no sé cómo lo llamarán en otros países. La he metido en una malla, aunque podéis bridarla. Esto es simplemente para que no se abra y mantenga su forma. También necesitaremos laurel, cebolla, ajos, vino blanco, aceite, pimienta molida y sal. Lo primero que haremos será salar la carne. Vamos a ponerle sal por todos los lados. También le vamos a poner pimienta molida. Y ahora en la olla caliente vamos a poner un poco de aceite. Ponemos la carne y vamos a marcarla por todos los lados. Vamos a dejar que se quede bien dorada. Cuando la tengamos marcada, le ponemos la cebolla en trozos, ¿veis? Así en trozos grandes. También le ponemos los ajos partidos, el laurel y un vaso de vino. Cerramos la olla y vamos a dejar que se cocine de 40 a 45 minutos, aunque esto dependerá de si lo haces en una olla rápida o en una cacerola convencional. También dependerá de cómo te guste que quede la carne. Cuando la tengamos lista, la sacamos y vamos a dejar que se atempere. Mientras sacamos el laurel de la olla y vamos a batir la salsa. Ya tendremos la carne atemperada, así que vamos a partirla. Ahora vamos a volver a poner la carne en la olla y vamos a dejar que cueza todo junto unos 10 minutos aproximadamente. Y ya la tendremos lista, acompañarla con arroz, con puré de patatas o con patatas asadas. Esta receta podéis hacerla con cualquier tipo de carne. Por aquí arriba os dejo un enlace para hacerla con lomo de cerdo. Así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego.